Gente, les voy a enseñar algo. Supongamos que nosotros fuimos a pescar, teníamos la caña en perfecto estado, con el puntero así, lo que usamos siempre, un punterito de óxido de aluminio, porcelana, puede ser uno común. Tenemos la desgracia que esto se nos rompe la porcelana, o se nos partió el aro, y nos quedó simplemente la pipa del puntero colocado en la caña. Esto generalmente puede estar pegado. Lo pueden despegar con un encendedor, lo pueden sacar si quieren, si no, lo dejan. ¿Cómo puedo hacer para seguir pescando si es la única caña que yo tengo en mi jornada de pesca? Pues no llevo dos cañas, y voy con una. ¿Esto me quedó acá o se salió? Vamos a suponer que lo pude sacar o lo dejo. Yo en este caso lo voy a sacar y les voy a mostrar. Simplemente con un mosquetón simple de alambre. Yo este mosquetón lo único que he hecho, por cuestiones de que el tiempo acá es muy tirano, lo he modificado estirando todo el alambre y lo coloqué así, y fíjense que apenas con una pinza torcí lo que sería la parte del ojal. Lo que era el ojal era recto, yo lo torcí hacia abajo. Entonces, ¿qué hago ahora con esto? Yo voy a tomar un pedazo de nylon del reel, que es lo otro que sí voy a tener, y voy a hacer un pequeño ojal de nylon, si de dos vueltas, hago esto, lo cierro, voy a cortar acá. No tengo cinta scotch, no tengo pegamento, no tengo nada, simplemente tengo el nylon y esa colita gris. Voy a tomar este alambre, al cual ya lo doblé, lo voy a poner acá en la punta de la caña, ven cómo lo aprieto ahí un poquitito. Voy a tomar el nylon del reel, que va a ser más o menos medio metro, con eso acá en sí sobra, lo pongo acá pegado contra el metal y empiezo a darle vueltas acá esto, ajustándolo así a mano, y lo voy llevando parejo hasta atrás, ven. ¿Ven cómo lo voy empatillando todo? Si no veo, lo hago imperfecto, voy, vengo, lo acomodo, lo ajusto bien. Esta colita, fíjense que quedó acá abajo, después van a ver lo que hago. ¿Ven que yo ya esto lo ajusté bien acá, lo empatillé todo desparejo? Voy a tomar este ojalcito de nylon que hice y lo voy a meter acá en el empatillado que yo hice. Lo voy a poner de esta forma, lo apoyé ahí, dejando el ojal para afuera, el nudito este, y ahora le sigo dando vueltas a este ojal acá para atrás. Me quedó ese ojal. Yo esto generalmente lo corto con los dientes, pero Gabriel me dijo que no dé malos ejemplos, así que tomamos el alicate, lo cortamos, un cuchillo, lo que tengamos, y vamos a agarrar esta puntita, la vamos a meter acá adentro y tiro simplemente de este lugar. Fíjense cómo el nylon pasó por acá adentro, saqué el ojal, pasó por acá adentro y ahí tengo el punterito solucionado de mi caña. Corto esto bien al ras, corto acá, ya lo corté y ahora van a ver esto. Tenía acá esto y fíjense este tramo de la caña, la fuerza que se banca. Puedo seguir pescando, no me mella el nylon, pero para nada, porque esto es alambre de acero inoxidable, ven que ni lo marcó. Yo puedo seguir pescando perfectamente y no voy a truncar mi jornada de pesca. Mirá qué pique lindo, ¿eh? Se banca, ¿eh? Clava, clava. Espectacular, ¿eh? Bueno, espero que les sirva esto, y como esto va a haber muchos secretos a lo largo del programa. Gracias. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. Esto es una locura solamente para este programa, no existe lo que yo les voy a tirar. Y eso que estamos en plena temporada, no es que estoy liquidando de final de temporada, es un precio que es de loco. Línea de pejerrey, boya de plástico, tabla de tegopor semidura, anzuelos reforzados 1210, mosquetón con esmerillón para el puntero, toda la línea armada con nudos corredizos. La boya es esta, una boya bastante grande, sirve perfectamente para el río, y la boya tramposa es de plástico. Escuchen bien, es el precio real.
para ustedes. 950 pesos. Tienen color selección, pueden venir acá, elegirlo con lo que quieran. Y si nombran el programa, va, como dijimos, con tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Visita la web www.turismopuertoaltodelta.com. En Berisso, Chino Pesca te invita a pescar los grandes matungos. Salidas diarias desde Guardería Marinas del Sur. Comunicate al teléfono 11 50 94 65 76 o en Instagram, Chino Pesca. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. ¿Cómo estás, Facu? ¿Qué haces, Chino? Buen día, ¿cómo amanecimos acá? No, de hermoso. Primera. De primera. Hoy, de vuelta, le vamos a caer a los troncos de Berisso. Así que si Dios nos ayuda, vamos a hacer un pescón como siempre, Chino. No, hoy la rompemos, Facu. Hoy se pesca. Sí, hoy se pesca. Después por ahí venimos de vuelta acá. Claro. Hacemos un asadito. Ya tenemos la cabañita acá. Tenemos la parrilla allá atrás. Esto es vida, Facu, pescar, asado, pasarla con amigos, sí. Es lo mejor que hay. Así que bueno, gente, en un rato vamos a filmar los matungos, acá con mi compañero Facu, así que ahora vamos a limpiar un poquito la lanchita y salimos, Vamos, Chino. Vamos, Facu, vamos. Hoy la rompemos, dale. Vamos. Sí, sí. Ah. Mierda. Mozo, che. Ah, mierda. Agarra. Ahí está filmando, Creo que mató. Mirá lo que. Pescadito de Berisso, le pido una plata. No vale nada. Una robadita. Ya hacía una ola que parecía de 2,5 kilos. Un poco. Mirá que pescadito. Dale más hilo porque te va a quedar alto el pescado ahí. ¿Para agarrarlo? Claro. Lo agarrás, lo mostrás acá a la cámara. Ahí está. Muy bueno. Muy bueno. Tenemos a Javier. Que estaba atento, vio el pescado. ¿Cómo no? No junte más, no junte más, te va a quedar arriba. Y trae un doblete el tipo, que era. No hace nada, Muy bueno. Estamos, grande cabello.
adentro. Muy bueno. Doblete, mirá, la dos se comió. Bueno, ¿cómo viene esto? A full. Full. Escuchame, Gonzalo, deja algo, mirá que mañana yo tengo que sacar, vuelvo. Bueno. Deja algo para mañana. A ver, padre e hijo, dúo dinámico, muestren los pescados. Otra, Pablo. Qué grande. Fabricio, un lujo, Buena. Limonza. Por más arriba. Muy bien. De 10. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. Hola amigos del pescador, ¿cómo están? Le queríamos mostrar en esta ocasión algo básico de nylon y multifilamentos que tenemos en stock. Por ejemplo, como verán acá en la mesa, bueno, está todo medio mezclado, variado, pero bueno, tenemos desde multifilamento en diferentes marcas, el Berkeley Whiplash, de la marca Lexus, por ejemplo, en 4 hebras, en 8 hebras, de la marca Daiwa, también en 4 hebras, en 8 hebras tiene por este lado. Tenemos de la marca Master Wheel, en 8 hebras, por ejemplo, algún Marine Sport, algún Whiplash a 100 bobinas por 500 metros, Vector por bobina de 500 metros, que también tenemos diferentes diámetros, diferentes colores, eso está bueno porque uno lo puede cargar más de un reel o varias reels con la misma bobina. Y después algo de lo que es nylon también, algún fluorocarbon por ejemplo, salidas trafiladas que se usa mucho para el casting, para el lanzamiento, en este color, en otros colores, en bobinas de 5 por unidad, bobinas de nylon por 300 metros, como este Mustad por ejemplo, y la mayoría en bobinas de 100 metros, Grilón, Mustad, Raiglon, X-Fish, diferentes marcas de nylon, ideales para la pesca variada, para armar líneas, para lo que se le ocurra. Tenemos diferentes diámetros, colores, durezas, algunos más elásticos, otros más rígidos. Eso va a gusto de cada pescador. Así que bueno, tienen nuestros datos al pie de la pantalla. Cualquier cosa nos escriben si buscan algún nylon, algún multi en especial, por cantidad de metros, por diámetro, que flote, que no flote. Así que bueno, cualquier cosa nos escriben, nos esperamos. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible, construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada. Tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. Gomones Ibiza. Embarcaciones desarmables y semirrígidas de todo tipo y tamaño. Amplia variedad de modelos de gomones y semirrígidos.
un modelo para cada actividad. Se pueden emplear como auxiliares, para trabajo, buceo, pesca deportiva o rafting. Se fabrican en esloras de 2,40 m a 4,20 m, permite una potencia de 3,3 a 40 HP. Toda la seguridad al servicio del placer, larga vida, mayor confort, mejor performance, excelente navegación, fácil de transportar. Consultas al teléfono 11 58 21 88 11 o al 11 64 57 34 07 en Facebook Comones Ibiza. Dale. ¿Qué te parece, Gonzalo? Humilde, humilde el tipo, doblete. ¿Eh? A ver si podés levantar el de abajo, porque se aprecie bien. Muy bueno, muy bueno. Qué pescador, ¿eh? Se achicó por la fricción del agua. ¿Por esto no vas a dejar la caña? Bueno, ya va a crecer. Habla cara de felicidad. Tranqui, ¿eh? Lindo, ¿eh? Mirá, mirá cómo pelea ese monstruo, mirá cómo se pelea ese monstruo, por favor. No lo levante, ¿eh? Ahí, ahí. Buena, Santi. Bien. Mirá, mirá. Traelo para este lado así. Muy bueno. Bien, Juan. A ver, Juancito, el pique que viste. A ver el pique que viste. Te quedó alto, te queda alto. Alto te quedó, Juan. Ahí está, esas son las tres boyas, ¿no? Sí, las tres boyas y la bigotera. Qué bueno que viste el pique, Juan. Sí, sí, lo vi, te ve justo el piquito. Buenísimo. Sí, ya se me cayó uno. Mirá, mirá. Oh. ¡Vamos, Ale! Vamos, Ale. A ver si lo podemos mostrar, Ale, acá en la camarita. Está, ¿no? Mostralo por acá, acá adelante ponelo. Mostré. Paralo así. Está lindo, mirá. Troco, troco. Muy bueno. Te felicito. ¡Dame, Claudio! Muestre. Bien, Claudio. Exacto. Ah,
Monstruo de río. Monstruo de río. Muestre, muestre, muestre. Levante, 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 levante. ¡No! Monstruo de río. Qué grande, eh. Che, te felicito por la bigotera. Ensenada Iberizo, pesca junto al guía Miguel Puebla, Pesca Halcón. Pesca los grandes pejerreyes de esta zona junto a este experimentado guía de pesca. Comunicate al teléfono 2216 521282 o visita el Facebook e Instagram Pesca Halcón. Y bueno, vamos a mostrar un poco lo que tenemos disponible en nuestro local de bolsos de pesca. Que lo tenemos así, el modelo grande, que tiene bolsillos exteriores y los bolsillos internos, que ahora lo vamos a mostrar. Y este, en el grande, en este caso, tiene un bolsillo grande acá atrás, que está bueno como para meter un traje de lluvia o los portabrazoladas. Está realmente muy práctico. Te voy a mostrar este, el chico. Perdón. Ahí tenemos, ves, tenés todos los bolsillos internos, ¿sí? Para poner las líneas. Un bolsillo grande acá también, que sirve para las portabrazoladas. Y tenemos en el medio una división que la podemos sacar. La vamos a sacar, así la mostramos. Esto hace, le da más rigidez al bolso y lo divide. Y aparte, tenemos adentro una tabla que nos sirve para filetear algún dientudo, algo de eso que querramos. Bolsillos afuera y los internos. Realmente muy cómodo, muy práctico el bolso. Tengamos en cuenta que siempre es un elemento muy práctico. Porque nos libera las manos, ¿sí? A diferencia de la caja, que la tenemos que estar llevando en la mano, esto no lo colgamos y es mucho más práctico. Es también este modelo de Waterdog, que tiene una particularidad, está muy bueno, ¿no? Pero tiene una particularidad este bolso, no sé si podés ver, que tiene un balde porta mojarras acá adentro, ¿sí? Acá podemos poner una porción de mojarra en el mismo bolso, entonces no tenemos que depender de llevar un balde para la mojarra, algo que está muy muy bueno, obviamente con todos los bolsillos adentro y afuera, y el bolsillo este grande que tenemos acá atrás, también como para meter portabrazoladas o algún traje de lluvia, algo de eso. Pues que ya estamos entrando en temporada para el dorado, allá en el norte, en Corrientes. Bueno, todos los que son bolsos para señuelos, este en este caso de Sumax, que realmente es una hermosura. Fíjate que tiene 6 cajas para todos los señuelos, que podemos llevar las 6 cajas o poner solamente 3 o 4, lo que haga falta, y dejarnos un espacio como para llevar algún reel, algún elemento extra, ¿no? Bueno, ahí tenemos porta señuelos, bolsillos internos también, todos los bolsillos externos. Este, bueno, tenés, fíjate que es bien cómodo el tema para apoyar en el hombro, por si lo hacemos muy pesado el bolso. Tiene la base semirrígida, ¿sí? Y acá atrás tiene como particularidad, inclusive, que sacamos y tenemos una funda para proteger el bolso de la lluvia. Amigos pescadores, nuevamente visitando Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy vamos a salir a realizar una notita acá junto al guía Daniel Gasol, bueno, muy conocido por todos ustedes, y también, bueno, nos está acompañando Miguel el Flaco Gonela, también un reconocido guía acá de mucha trayectoria, de muchos años acá en Villa Cañas. Bueno, vamos a ver cómo está la pesca. Según Daniel nos comentaba, bueno, estaba saliendo bien, empezó a picar firme, mucha cantidad de pique, cambió la temperatura del agua, cambió la temperatura ambiente, y esto hizo que el pejerrey comience a activarse otra vez, comience a picar. Está saliendo pescado mediano, chico y mediano, y siempre alguna sorpresita de algún matungo tenemos. Así que bueno, el día, un poco de niebla ahora a la mañana, vamos a ir navegando despacito,
porque está bastante peligrosa la laguna, ha bajado bastante, hay mucho palo, pero bueno, acá Daniel la tiene clara, la conoce bien. Así que, buenos días Daniel, te damos la bienvenida al programa. ¿Qué tal? Buenos días Eduardo, buenos días a toda la gente del programa. Bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena pesca de pejerreyes acá en Laguna La Zoraida y probar algunos equipitos nuevos que ya tenemos para tirar el agua listos acá en la laguna. Perfecto, ya vamos a ir mostrando, ahora cuando despeje un poquito, qué líneas están usando, qué equipos, qué caña, como para que el que venga ya sepa con qué equipos venir, sino tener que estar improvisando arriba de la embarcación como generalmente ocurre en estos casos. Sí, sí, equipos muy, muy livianos, es lo que se está usando, boyas chicas, bajadas muy cortas y anzuelos no muy grandes, anzuelo 1 o a lo sumo 1-0 como mucho. Perfecto, listo, ya estamos navegando. Acá también vamos a presentar a quien nos va a acompañar ahora, nuestro amigo Miguel, el Flaco Gonela. Buen día, Flaco, ¿cómo estás? Buen día, muchachos. ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver qué pasa en este día. Dale. Un poco fea la jornada por la niebla, pero vamos a buscarle la vuelta, a ver si podemos sacar unos buenos peces acá en la zona. Dale, perfecto. Ya estamos saliendo acá del canal, vamos. Bueno, primero de la mañana, bueno, un juvenil acá que sacó Miguel. Bueno, esto se va a ir al agua, vamos a devolverlo. Muy chiquito. Vamos a mostrar cómo está el día, muchísima, muchísima niebla. Acá llegamos a un lugar, bueno, que ahí devolvemos, vamos al agua. Muchísima niebla, hicimos un paneíto para que vean cómo está la laguna. No estamos en el lugar donde Daniel y Miguel nos querían llevar a hacer la pesca. Llegamos acá a un sitio, bueno, anclamos para armar las cañas y ver cómo estaba el panorama. Y bueno, ahora cuando despeje, que levante un poquito la niebla, sí, nos vamos a volver a correr, nos vamos a volver a ubicar en el lugar que ellos ya tienen de pesca, que conocen acá en la laguna. Te esperamos en la Feria de Caza, Pesca y Outdoors. Armas 2022, con las novedades y tendencias para tu deporte favorito. Pesca, tiro deportivo, náutica, cuchillería, indumentaria, turismo. Visítanos del 13 al 21 de agosto en el predio de La Rural. Amigos del Pescador TV, queremos mostrarles nuestra amplia variedad de ropa camuflada, tanto para cazadores como para pescadores. Estamos hablando de camperas de tipo soft shell, un material súper impermeable y súper calentito para esta temporada de invierno. Pantalones, también del mismo material soft shell. Buzos térmicos, todo camuflado, un camuflado espectacular. Y camisas del tipo cargo. Tigre, el Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Estos lindos de acá de la Zoraida. Ya un peje de medida lindo, 30 centímetros, perfecto. Todo a flote, Miguel, y, cortito. 10, 12 centímetros. Bárbaro. Muy bien. Daniel, nuestro guía el día de hoy. Así que, bueno, Daniel nos va a contar un poquito con qué equipo está pescando, con qué equipo están utilizando acá en la laguna, tanto él como Miguel. Están utilizando este tipo de equipo, este tipo de líneas, así que esto es más que todo, Daniel, para que la gente que venga acá a Villa Cañas sepa por lo menos cómo armar los equipos, qué bajadas utilizar, para que cuando lleguen tengan las líneas preparadas. Contanos un poquito. Bueno, mira, Eduardo, en este caso estamos utilizando una caña de Surfish, una Ambassador 400, es una caña ultra liviana, aproximadamente unos 200 gramos, un reel también frontal, marca Ripa, que es un reel que anda muy bien, de 10 rublemanes, muy suave. En este caso también tenemos equipada una línea de boya Scribal, modelo 208-0, y como final de línea estamos utilizando también de Scribal la clásica bigotera y con bajadas de 10-12 centímetros, incluso hasta de 5 centímetros también anda muy bien. Todas bajadas cortas. Se aprecia ahí bien que prácticamente no tiene la clásica bajada de 25-30 centímetros con lo que habitualmente se pescan los pejerreyes en la laguna. Y bueno, ahora acá en la Zoraida está comiendo muy arriba el pescado, hay mucho pique y está muy activo. Perfecto. Un equipito muy liviano, muy sensible, por lo que vemos esa bigotera realmente es una cosa de loco, lo finito y lo chiquita que es. Así que eso no pone resistencia, igual que las boyas que estás utilizando, Dani. Sí, no, espectacular. Le vamos a mostrar acá una bigotera tradicional para que vean cuál es la diferencia. Esta es una bigotera tradicional y fíjense la diferencia de tamaño e incluso el peso. Todo lo que escriba es madera balsa ecuatoriana, muy buena calidad, marca muy bien el pique, andan bárbaro. Perfecto, perfecto. Así que bueno, dale, vamos al agua y ahí vemos los resultados. Muchísimas gracias. Estamos con uno del Dani en plena niebla pescando acá Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea. Bueno, un pescadito de medida, un chiquitín que se va al agua ahora. Dale. Así que bueno, seguimos entonces. Bueno, otro pescadito de medida 25 centímetros, Miguel. Bueno, mucho pescado de eso ahí, ¿eh? Mucho pescadito de eso. Bárbaro. Una tarántula. No le mames. Bueno, acá tenemos otro pescadito de la Zoraida. Bueno, está un poquito mejor tamaño. Bárbaro. Ahí está la profundidad. Sí, bien arriba, bien arriba. 10 centímetros. Perfecto, Miguel, bárbaro.
Bueno, acá estamos con Eduardo. A ver, Eduardo, otro pescadito más. Muy bien. Bueno, se va despejando el día y se va activando el pique, ¿eh? Se va despejando y se va activando. Sí, sí, todavía. Mucho pique de este pescadito de medida, pero realmente está muy, muy entretenido, ¿eh? Bien, 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 perfecto. Seguimos. Bueno, acá uno tomó la bigotera de Dani. Chiquilín. Se va al agua. Así que bueno. Al agua el chiquito. Espectacular. Seguimos acá con el guía Daniel Gasol, con Miguel Gonela también, que nos está dando una mano en la nota. Así que bueno, vamos con la Zoraida, muchachos. Y sigue el pique, y sigue el pique. Acá Miguel está levantando otro. Otro pescadito. Dani también está teniendo pique en una de las bollitas. Otro ejemplar de la Zoraida. Bárbaro. ¿Qué me la había pescado, Miguel, de ese tamaño? No, muchísimo. Muchísimo. Todo ese tamaño y alguno más lindo. Perfecto. Pero la pesca está entretenida, el pique sí, está entretenido. Sí, es continuo. Es permanente, continuo, continuo. Es permanente. Bárbaro. Bueno, acá estamos con Eduardo. Con otro pique. Bueno, estamos Dani. Bueno, espectacular. Mucho pescadito a medida, mucho pescadito 25, 27, 28. Realmente muy, muy entretenido, muy entretenido. Bueno, seguimos. Bárbaro. Seguimos. Nuevo Milenio te espera en Expo Armas del 3 al 21 de agosto en La Rural con importantes descuentos y bonificaciones. Pasá por el stand C30. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 1163 98 59 96. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Consulta también por excursiones de pesca a Laguna La Zoraida y excursiones al río. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. En Laguna La Picasa, pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios del guía Santiago Herlein. Pone de 3 embarcaciones tracker totalmente equipadas para ofrecerte una excelente jornada de pesca. Celular de contacto 2473-469572. Facebook Santiago Herlein.
otro. Bien vigoroso, bien peleador. Acá está. Pescadito hermoso. Espectacular. Bueno. Bárbaro. Muy bien, terrible cómo andan estas clásicas bigoteritas, los palitos de cribal. Espectaculares, che, espectaculares. Marcan muy, muy bien, listo. Muy, muy bien. Acá venimos con otro, sin cortar, sin cortar la imagen, mira. Uno atrás del otro, pique. Es continuo, continuo, continuo. Acá tenemos otro pescadito. Lindo pescado. Todo así, todo ese tamaño. Bárbaro, che, se ha activado mucho después de que cambiaron las temperaturas. Sí, sí, sí. Al levantar un poco la temperatura cambió todo. Perfecto. El agua, voy a sacar con cuidado y al agua, vale. Bueno, acá viene Eduardo con un doblete. Tenemos en la segunda boya uno, ahí tenemos el primero. Y acá vamos a mostrar, acá está el segundo. Esto demuestra claramente la cantidad de población de pejerreyes que tiene Laguna La Zoraida acá de Villa Cañas. Muy lindo pique en forma constante. La verdad que felicitaciones. Ahora, Miguel, para que lo saque el guía, que colabore. Bueno. Acá está. Es muy bien poblada, realmente fascinante. Mucho pique permanente. Desde que llegamos empezó el pique y no se cortó en ningún momento. Perfecto. Vamos a seguir un rato más. Listo, seguimos. Bueno, acá venimos con otro más. Otro juvenil de la Zoraida. Otro juvenil más. Bárbaro, acá en Pesquero Luis Robea, junto al guía Daniel Gasol y Miguel Gonera, estamos a full con el pique, a full. Bueno, es continuo el pique. Continuo. Acá continuo. Lo ven, todo ese tamaño, un poco más grande que uno, pero mucho, mucho pique, muy entretenida la cosa. Perfecto, seguimos. Bueno, acá tenemos un pique y van a ver a qué profundidad se está pescando. Levantamos las bajadas respecto a la boya y fíjense que viene prácticamente pegado a la boya. Una bajada muy corta, muy pequeña, un lindo pescado, está tomando muy bien, bien arriba, arriba, bien arriba, bien arriba, 3-4 centímetros, para que centímetros. Tenga en cuenta la gente que también a 5 centímetros también anda y un pescado muy lindo. Perfecto, bárbaro. Y acá estamos viendo a ver a Miguel que está cambiando línea, que está armando algo medio algo sutil. Distinto. A ver, mostrarnos qué bollita va a usar, Miguel, porque ahora te lo muestro. Es tremendo eso. Algo así. Vamos a ver si da resultado. Mirá lo que son esas bollitas, che. Espectaculares. Bueno, vamos realmente estamos alivianando equipo de una manera tremenda. Sí. Acá tenemos las boyas de Miguel. Es una boya de marca Surfish, de madera balsa, de 12 milímetros. Y acá tienen para que comparen con una clásica bollita yo-yo. El tamaño que tiene prácticamente similar. Mirá, ahí así estamos. Que bueno. Mientras Daniel habla, acá tenemos un pique al lado de la lancha. Mirá, al lado ahí, de la lancha. Ahí.
y acá está, al lado de la lancha que recién había levantado el pejerrey. Para que se den cuenta, esto es todo en vivo, realmente la cantidad de población de pejerreyes que tiene la laguna. Bárbaro, la línea del agua, sin tirarla. Bárbaro. Bueno, acá viene Eduardo con otro pejerrey. Este se va al agua, pequeñín. Se va al agua un chiquitín. Mucho pique de este pescadito que hace que la jornada esté por demás de entretenida. Realmente una laguna para iniciar a los niños, para iniciar a los más pequeños que comiencen a disfrutar, a aprender a clavar pescadito. Bárbaro. Seguimos. Grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Ensenada Iberizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o al 2213 099959. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Nuevas boyas Puyén para pesca de pejerreyes. De poliuretano expandido de alta densidad. Ofrece mínima resistencia al hundimiento y máxima durabilidad. Comunicate al teléfono 11 66 56 63 79, Facebook e Instagram Boyas Puyén. Ahí viene Miguel con otro pique. Vamos a ver qué es lo que viene acá. Un hermoso pejerrey. Bueno. Y Miguelito. Mira la profundidad. Nada. 10 centímetros. Bien arribita. Bien arribita. Bien arribita. Mucho pique, muy entretenida la jornada. Desde que llegamos empezó a picar, a pesar de tener mucha niebla cuando veníamos. La verdad que está muy, muy bien poblada. Muy entretenida la jornada. Bárbaro. Seguimos. Acá el compañerito de pesca, Lobo, que siempre nos acompaña en la salida, en las notas. También, acá disfrutando de la Zoraida. Nervioso, Lobo. Sí. Bueno, ahí viene Eduardo con otro pejerrey. Bueno. Bueno. Espectacular. Es un tamañito más interesante. Pescadito 27, 28, lindo, peleador, todo a flote, bien arriba, mira. Bien, ahí, arribita. 15, 18 centímetros. Muy entretenido, seguimos. Bueno. Bueno, acá estamos con un pique en vivo, acá de Eduardo. Sí, yo tengo dos que me están cogiendo. Ahí viene. Muy bien, espectacular, muy lindo. 10 centímetros, Dani, 12 de la bajada, mirá. Bueno. Todo arriba el pescado, todo arribita. Seguimos. Y para que vea la gente, redoblamos la apuesta. Ahora van a ver a qué profundidad está viniendo este pescadito. Del ojito del anzuelo. A la bollita yo-yo hay apenas escasos un centímetro. Vamos a desenredarlo de acá para que vean bien.
fíjense lo que es esto, la profundidad a la que está pescando. Sí, sí, está prácticamente al largo del anzuelo, ahí. Sí, sí. 3-4 sí, centímetros. Sí, 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 tal cual. Está comiendo bien arriba. Bien al ras del agua está comiendo. Exactamente, de los 3 centímetros hasta los 12, 15 centímetros es una profundidad en la cual está comiendo el pejerrey. Dale, bien, bien arriba. Bien, lo que todo pescador de pejerrey le gusta, pescarlo a flote. Perfecto. Y bien arriba. Ya que estamos, Eduardo, vamos a mostrar los anzuelos que estamos usando. Estamos usando desde la línea Sasame, el Akita Kinzun NG, en 8.0. Un anzuelo muy bueno. Muy clavador. Muy clavador. Y también el Chinu, el clásico Chinu, el anzuelo boguero, que también anda muy, muy bien acá para la Zoraida. Perfecto. Y ahí seguimos con otro de Miguel. Acá viene, acá está bien, bien arriba, ¿eh? Ahí tiene la profundidad. Perfecto, Miguel. Este un poquito más abajo, estará a 10 centímetros al zoom. Dale. Ahí está. Bueno, estamos en el día domingo 31 de julio, terminando el mes. Un gran colega, un gran amigo, también tiene lanchas de alquiler. Yo soy guía de pesca, Daniel Gasol, quien les habla. Y bueno, esta es la realidad de la laguna La Zoraida hoy en día. ¿Qué te parece, Mariano? Espectacular, la verdad que los chicos han hecho una muy buena pesca, excelente. Así que bueno, recibimos la gente de 5 amigos de Córdoba Capital. Así que pasaron un día bárbaro y bueno, esto es lo que hay, muchachos. Así que los esperamos a todos y bueno, la pesca se está dando muy pero muy bien y esto es el resultado solamente de una sola embarcación. Los chicos eran 5 y bueno, 5 buenos pescadores, eso es fundamental. Buenas y acá cañas. Están muy buenas cañas y acá están los resultados, gente. Los esperamos a todos en Pesquero Luis Robea de Villa Cañas con Mariano Piperno y Daniel Gasol. Muchas gracias. Gracias. Sábado 30 de julio, estamos acá con la gente de Cañada de Gómez, al amigo Sergio y al amigo Alejo. Muy bien. Pesquero Luis Robea, ¿qué tal la pasaron, chicos? De 10, muy lindo todo. De 10. ¿Linda pesca hicieron? Sí. Bueno, vamos a mostrar acá un poco a la gente lo que está saliendo. En este momento, una tarima completa, muy lindo pescado. La verdad que felicitaciones, chicos. Muchísimas gracias por su visita. Y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bueno, domingo 31 de julio, cerrando el mes, recibimos a los chicos de Córdoba Capital. Así que bueno, chicos. ¿Y qué les pareció la pesca? Muy linda pesca. Muy bueno. Muy bueno. Muy buena pesca, disfrutamos, muy lindo el día. Bueno. El lago se prestó. Mucho pique, Daniel, te agradecemos. Los equipos, bueno. Los equipos muy bien. Los equipos muy bien. Excelente. De 10. Daniel que nos llevó al lugar indicado para sacar los peces. Sí, no le erró, no anduvimos dando vuelta. Bueno, ¿ah? Una sola movida, paramos el motor del tracker y caímos sobre el pescado directamente. Sí. Bueno, vamos a mostrarle a la gente que estamos acá en el pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Les vamos a mostrar en este domingo 31 de julio la pesca que hicieron los chicos de Córdoba Capital. A ver, tuvimos que poner, les voy anticipando, una segunda tarima porque con una no alcanzaba. Y acá está la pesca, gente. Esta es la pesca que hicieron los chicos. La verdad que un espectáculo. Felicitaciones, muchísimas gracias por haber venido. Se mandaron un pescón. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Gracias.